Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Ya tenía como 1000 años que no les hacía un video mío entrenando, pero es que la verdad de las cosas es que no he hecho grandes cambios en mi rutina de entrenamiento. Pero bueno, dije, les voy a compartir un poquito de lo que he estado haciendo para echar la cháchara también por acá por YouTube, dado que me gusta mucho echar la cháchara en Instagram y dije, bueno, pues también acá con nuestros amigos de YouTube. Bueno, esto que están viendo es mi entrenamiento de pierna de los días lunes. Lo primero que vieron fue el calentamiento con las bandas de resistencia. Generalmente siempre hago un calentamiento con las bandas oscilando hacia un lado y hacia el otro. Y hago una primera serie de sentadilla con sin peso. Y luego hago una primera serie de sentadilla con 80 libras y las bandas. Los lunes son los días que entreno fuerza, para los que son nuevos en el canal, por si no lo saben, yo entreno pierna 3 veces a la semana. Los lunes me enfoco al entrenamiento de fuerza, o sea, entreno muy duro, muy pesado. Miércoles ejecuto nada más técnica y entreno mayormente el glúteo. Y lo que viene siendo el día viernes me enfoco a lo que es femoral y un poquito de glúteo. Ok, de esa manera es que yo trabajo la pierna. Y bueno, esta primera serie que es la que están viendo ahorita, que estoy terminando, es la serie de calentamiento con la banda. Y luego después de ahí cambio el peso y pongo dos platos de 45. Trato de sacar una sentadilla lo más profunda que me sea posible. Y trato de hacer una buena técnica. Anteriormente y el año pasado estaba haciendo series de 4x12, o sea, 12 repeticiones, 4 vueltas. Pero mejoré mi técnica. Y ahora estoy haciendo un poquito menos, estoy haciendo más o menos unas 6 repeticiones, pero estoy bajando a poquito más de 90 grados. Si se mira en, pues en donde estoy ejecutando la sentadilla, si se mira que me cuesta un, decimos acá en México, un egg, o sea, un huevo y la mitad del otro, pero estoy haciendo esto para tratar de ganar la mayor fuerza que me sea posible. En este entrenamiento no hice mi 1RM, no saqué unos RM porque a veces el cuerpo se cansa y pues no, ¿verdad? Aquí estoy haciendo desplante caminando. Generalmente siempre hago este circuito, hago este ejercicio de desplante caminando, le pongo dos platos de 45 y saco más o menos 12 pasos por cada pierna. O sea, me voy contando 1, 2, 3 hasta contar 24 pasitos más o menos. 24 a 22 pasos porque no siempre soy tan, o sea, ¿cómo se puede decir? Tan exacta, ¿no? Pero ya me acostumbré también a levantar este peso y puedo hacer más pasos con menos peso, pero no siento nada, chicos. Entonces hago, como les digo, desplantes caminando con este peso. Sí me cuesta, pero ya estoy acostumbrada a ese volumen de entrenamiento. Y bueno, luego después de que hago desplantes caminando, luego después hago elevaciones de pelvis. Este es el primer circuito. Generalmente me manejo en circuitos de 3, de 3 a 4 ejercicios. Este circuito de elevaciones de cadera estoy haciendo a 12, 12, 10 y a la falla. Les pongo ahí que 12, 12, 10, 10, o sea, porque hagan de cuenta que en el primer circuito 12, y luego en el siguiente circuito 12, en el siguiente 10 y en el siguiente 10. Aquí me puse las bandas de resistencia. Yo pensaba que cuando me ponía las bandas de resistencia era como que me iba a costar más hacer ese ejercicio, pero no, en realidad las bandas solamente me sirven para generar una buena postura, una buena ejecución del ejercicio. Aquí vuelvo a empezar otra vez, de vuelta con el circuito de sentadilla. Y si se fijan, si ven cómo me cuesta. Aquí yo trabajo mucho, mucho lo que es la respiración. La respiración tiene mucho que ver, ya se los he dicho en otros videos, de que tiene mucho que ver de que jales el aire cuando estés arriba y luego lo dejes caer cuando estés abajo, ¿ok? Aquí nuevamente otra vez, volvemos a seguir con el circuito. Aquí estoy haciendo desplante caminando. Si se fijan cómo me cuesta. Yo creo que desde los ángulos de donde estoy grabando me veo así como que bien torona. Porque me veo en los videos y digo, no manchen, me veo bien chubby, bien torona. Pero en realidad, si ustedes me ven en fotos en perspectiva normal, me veo pues chaparrita, piernuda, pero no tan dadota, ¿no? Yo me veo aquí y digo, no manchen, estoy bien dadota. Estoy bien sabrosa. Bueno, aquí continúo haciendo nuevamente elevaciones de pelvis.
estoy como que trato de ver muchos videos de técnicas para tratar de hacer una buena técnica. No sé cómo me vean ustedes, déjenme en los comentarios cómo me ven. Y bueno, aquí otra vez, otro circuito más de desplante. Es la última serie, ya la estoy haciendo a la falla. Si se fijan ahí, ya le puse un poco más de peso, ya le puse 5 libras y 5 libras de cada lado. Acá en el gimnasio es súper difícil poder acomodarte pues sí, los platos para poderte posicionar. Yo lo hago de esta manera, pero Ernesto incluso lo ha intentado y me dice que es bien complicado. Me dice, yo no sé cómo puedes, mujer. Me dice, es bien difícil acomodarse la barra así como te la acomodas. De hecho, ya me quería prohibir que hiciera este ejercicio porque decía él que está muy peligroso y que corres riesgo de lastimarte el cuello, lastimarte la espalda, pero lo que él no sabe es que yo ya tengo más de un año haciendo este ejercicio, entonces ya lo tengo dominado, chiquillos. Entonces ya sé cómo ponerme, ya sé cómo quitarme, ya me las sé de todas, todas. Y bueno, acá otra vez elevaciones de cadera. Les grabé como que en diferentes ángulos para que ustedes me pudieran ver cómo lo estoy haciendo. Nuevamente me pongo la banda de resistencia. Nuevamente subo y bajo. Yo creo que, no sé si creo que esta era la penúltima serie, porque ya la última, que es la que hago a la falla, le pongo un disco de 25, uno de 25, uno de 10 y uno de 10. Y ahí hago poquitas, hago como 3, luego le quito los discos y luego me aviento todo el ejercicio a la falla. Luego ya esto que están viendo acá, ya es el segundo circuito. O sea, ya acabamos el primero, que es el que a mí el primero se me hace súper ultra mega difícil. Ya este es el segundo circuito, donde en este circuito hago peso muerto, hago prensa, hago desplante y hago sentadillas. O sea, son 4 ejercicios. Aquí en esta toma les digo que me veo bien torona, me veo así como que bien petacona y bien piernudota, pero yo creo que es por el ángulo en que está la cámara. Me estoy autoengañando, la verdad es de que sí estoy bien torona. No se crean, chiquillos, pero bueno, aquí estoy. Generalmente en peso muerto hago de 4 a 12 repeticiones, más o menos. Y también ya he intentado no hacer peso muerto, pero no me hallo. Ya estoy acostumbrada a hacer este circuito de entrenamiento. Me gusta, me siento fuerte. Bueno, y luego acá estoy haciendo prensa. A mí me gusta utilizar otra prensa porque la otra prensa está como más para cuádriceps. Con esta siento que estoy haciendo cuádriceps y estoy haciendo femoral, pero la otra estaba ocupada. Entonces le puse 4 platos de 45 porque en esta casi no siento nada cuando los hago. Y bueno, saco más o menos 12 repeticiones, 12, 10, más o menos me voy. Yo me voy. Voy viendo cómo me voy sintiendo con este ejercicio, chiquillos. Y luego de aquí hago otra vez sentadilla, pero en estas series ya nada más hago técnica. O sea, ya después de haber hecho con tanto peso, después de haber hecho fuerza, ya estas son, hombre, son papitas, chicos, son papitas. Entonces, en total hago más de 8 series de sentadilla en mis entrenamientos de los lunes. Luego acá otra vez prensa de vuelta, nada más que ya les grabé desde otro ángulo. Estoy tratando de subir y bajar un poquito más despacio, pero bueno, ya después de tanto tiempo se supone que ya debería tener una mejor técnica, pero pues de repente como que uno se chifla y no hace las cosas como debe de ser. Acá otra vez peso muerto, como les digo, más o menos trato de hacer 12, 10 o 8, algo de ese estilo. Algo de ese estilo. Aquí en este entrenamiento no batí récords, no le metí tanto peso. Depende cómo me siente. Como ahorita estoy enfocándome mucho, mucho en el trabajo de los glúteos, no estoy haciendo como que récords porque estoy muy reventada. Si me siguen por medio de Instagram, seguido les digo de que estoy haciendo más, estoy echándole más ganas a los glúteos, pero sí termino como que ya bien reventada. O sea, el miércoles ya estoy muy reventada. Yo sé que implica mucho trabajo, yo sé que implica comer más, yo sé que implica subir peso. O sea, esto de aumentar masa muscular, chicos, no es fácil, chicos. No es nada fácil. O sea, ustedes pueden ver a una chica bien piernuda o bien petacona, bien dadota de las pompas o con unos bicepsotes y todo, pero cuesta. O sea, todo eso es trabajo duro. Y por ejemplo, a mí la gente que me dice o que me critica de que las piernas, de que ya tengo mucha pierna y todo, ellos no saben lo que a mí me ha costado. Lo que me ha costado tener el cuerpo como lo tengo. O sea, hay gente que dice, no, es que pareces hombre, que ya te ves bien tosca y quién sabe qué tanto. No saben, no saben lo que cuesta. Y no saben también la ventaja y los beneficios que tiene tener masa muscular. O sea,
Tienes muchos beneficios, tienes una resistencia a la insulina muy buena, tú quemas más calorías cuando estás en reposo, o sea, de manera tal que puedes comer mucho más que una persona que no tiene nada de músculo. Una persona que no tiene nada de músculo tiene que limitar mucho su ingesta de calorías. Una persona que tiene poco músculo no tiene una buena resistencia a la insulina. Tienes más probabilidades de vivir más tiempo, tienes mayor densidad ósea, o sea, tiene muchos beneficios tener masa muscular. Entonces, yo, mi masa muscular es algo que para mí vale mucho, o sea, es algo que yo por eso todo el tiempo estoy entrenando, voy a hacer mis ejercicios, porque yo sé que para mi salud tiene muchos beneficios. Bueno, aquí están viendo ya que estoy haciendo otro circuito de glúteo, bueno, no otro, estoy haciendo un circuito de glúteo, esto es una patada como que patadita cruzada. Más o menos, esta vez la hago en cables, pero los cables estaban ocupados, estaba una persona ahí. Entonces ya me puse a hacerla con mis bands, que realmente se siente igual de padre. Ya esto es lo último del entrenamiento, ya es prácticamente el final. El final estoy haciendo esta patada y de aquí hago patada lateral y ya, chicos, termino reventadísima. ¿Cuánto me toma hacer esta rutina de entrenamiento? Me toma más o menos 1 hora y media, 1 hora y media, y para hacerla como a mí me gusta, me aviento 2 horas. Termino aquí y me voy a hacer unos 15, 20 minutos de cardio, un cardio tranquilo, un cardio placero, y así concluimos nuestra rutina de entrenamiento. Yo aquí más o menos les dejo. Yo creo que este es el video más completo que les he podido hacer de mis rutinas de entrenamiento de pierna. Aquí en este día no alcancé a hacer la pantorrilla. Generalmente siempre hago pantorrilla, pero es que ahora que estoy haciendo glúteo no me da la vida, chicos. Por eso les digo que para hacer como a mí me gusta, me aviento como 2 horas. Y bueno, creo que eso es todo. Ya nada más termino, hago unos estiramientos y listo. Y aquí me voy para mi casa y listo, terminamos. Y bueno, chicos, sin más, me despido. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que haya sido didáctico. Espero que puedan implementar algún ejercicio o algo que yo les pueda aportar de valor. Espero haberles dado algo de entretenimiento y pues nos vemos en el siguiente video. Los quiero muchísimo. Les mando un besote. Cualquier cosa que quieran saber, déjenmelo en los comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye bye.